Good evening, teacher. Hey, good evening to everyone. Welcome to another English class. Okay, this is class number 12. Okay, let's start in a couple of minutes. Okay, welcome. Welcome to everyone. Okay, today class, we're going to go over the simple present versus present continuous. Yesterday, we studied a little bit about past continuous, and the previous unit, we studied the simple present. Okay. All right. Bueno, vamos a recordar un poco la estructura que usamos el día de ayer, la cual era el presente continuo. Present continuous. Okay. And yesterday we said that the present continuous was composed by the subject plus the verb to be. Okay. And the verb with ing form. ING form. For example, I am, you are, we are, she is, okay? She is, plus the verb in ing. For example, I am studying, you are running, she is dancing, we are watching the TV. For example, here in the picture, we have, he is brushing his teeth, okay? Como pueden ver, primero tenemos el sujeto, después tenemos el verb to be, el cual es is, después el verbo con ing, okay? Para decir, por ejemplo, una equivalencia en el español, él está cepillándose sus dientes, okay? Una acción que está en continuo, pero en el presente. Okay. For example, ¿cómo podemos formar esta oración? Comenzamos con el sujeto. Aquí el sujeto es Mike. He's having a shower. Excellent, Mike. Mike is having what? A shower. A shower, perfect. Mike is having a shower. How about this? Kate is cooking. Perfect. Kate is cooking. Rose is watching TV. Perfect. Present continuous negative. Okay, en la forma negativa dijimos que está compuesto por, nuevamente, el pronombre, the subject pronoun, for example, I, you, we, they, he, she, it. Ok. Después íbamos a colocar el, el verbo, verb to be, en sus formas negativas. Por ejemplo, I am not, aren't, isn't. Ok. I am not, aren't, and isn't, más el verbo en su forma progresiva. For example, ing. Un ejemplo de ello es, he isn't brushing his teeth. He isn't brushing his teeth. He isn't brushing his teeth. Okay, ¿qué tal esta? Look at Dylan. Dylan isn't playing computer games. Excellent. Dylan isn't playing computer games.
Muy bien. Dylan isn't, playing a computer game. I meet my friends. ¿Cómo sería la forma negativa de esta oración? Presente y continuo. I'm not meeting my friends. Good job. I'm not meeting my friends. Tina and Zach. Aren't going to the cinema. Perfect. Tina and Zach aren't going to the cinema. Tina and Zach aren't going to the cinema. Excellent. Mom. Mom isn't cleaning the window. Mom isn't cleaning the window. Perfect. Jake. Jake isn't. Jake, sorry, isn't climbing. A tree. Okay. Present continue. Ahora la forma de pregunta es cambiar el orden. Okay. Por ejemplo, ahora vamos a utilizar el verb to be al inicio, después el sujeto y después el verbo. Por ejemplo, am I playing soccer? Are you paying attention in the class? Is she running? Okay. Etc., etc., etc. Okay. Mm-hmm. Muy bien. Aquí tenemos. Okay, por ejemplo, la pregunta sería, is she drawing a picture? Is she drawing a picture? Ok, vamos a practicar más la forma pregunta. Ok, por ejemplo, ¿cómo podríamos formar la pregunta? Jay, do karate. Is Jay doing karate? I'm sorry, can you repeat it again? Is Jake doing karate? Perfect. Is Jake doing karate? Joe, sleep. Is Joe sleeping? Is Joe sleeping? Perfect. No. Is Joe sleeping now? Muy bien. Nesta. Are you going to bed? Are you going to bed? Perfect. Are you going to bed? Y finalizamos, ok, con el review. Bueno, muchas gracias por practicar. Ok, vamos a tomar la asistencia de este día. Hoy iniciamos la clase número 12, si no mal recuerdo. Ok, y ahora es Friday 13. Ok, Alejandro Humberto. Ok, Alison Natalia. Present teacher. Thank you, Miss. Andrea Margarita Deras Pérez. Andrea Margarita Deras Pérez. Carlos Alexander Leiva. Present teacher. Thank you, sir. Claudia Noemí Escamilla Mena. Present teacher.
Claudia Raquel Córdoba Torres. De hecho, es peligroso para mí. Denis José Enrique Quinterio. Edwin Giovanni. Present. Thank you. Hazel Elizabeth. Present. Thank you. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Aneth. Carla Vanessa Prunera Guerrero. Marina Elizabeth. Mauricio Emilio. Present, teacher. Thank you, Mr. Oscar Alberto. Ah, he has a meeting. Paola Nereida Pineda Flores. Roberto Antonio. Roberto Antonio Arevalo. Yancy Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Okay. Rosa del Carmen. Present. Thank you. Okay, bueno, ahora que tuvimos este pequeño repaso, pensemos. Teacher, ya ingresé, perdón. Claudia Raquel Córdoba. Okay, ahorita, Miss. Gracias. Ok, ahora que ya repasamos un poco el presente continuo, vamos a crear dos oraciones, okay, dos oraciones, una en afirmativa y otra en, negativo, afirmativa y negativo, ok, utilizando el presente continuo. Ok, vamos a revisar las dos preguntas y después vamos a compartir las oraciones. Entonces, vamos a hacer preguntas o oraciones. Oraciones, una negativa y una afirmativa. Okay, ready? Not yet.
Ok, ¿quién quiere iniciar leyendo las oraciones que crearon? Una afirmativa y otra negativa, utilizando el presente continuo. I am finishing work. Ok, I am finishing your work. Perfect. Bien, negativo. I am not attending the meeting. Ok, you are not attending the meeting. Perfect. Mr. Giovanni. For the weekend, I'm playing soccer with my friends, and I am not going to work tomorrow. Excellent. Good job. Miss Jancy? Teacher, yo no las he hecho aún. Es que estaba teniendo problemas con mi computadora. Sí. Okay, don't worry. Mr. Okay. Mauricio? The first one, I am flying to Barcelona. Okay, you are flying to Barcelona. Excellent. Negative, I am not eating pizza today. Okay, you are not eating pizza. Excellent. Good. Miss Andrea, no sé si tiene la otra oración. No, teacher, me conecté unos minutos tarde, perdón. Okay, good. Okay, no sé si tenemos algún voluntario. Teacher. Sería he is reading a book. Excellent. He is reading a book. He is not reading a book. He is not reading a book. Okay, excellent. Muy bien. Bueno, vamos a continuar practicando el presente continuo. Okay. Vamos a realizar una pequeña práctica y para ver en qué estamos fallando o si estamos adquiriendo bien el tema. ¿Me ayudan compartiendo este link, por favor? Para poder practicar el uso del presente continuo. Recordarles que el presente continuo está compuesto por el sujeto, el verb to be, y el verbo en su forma ing. Teacher, tengo una consulta. Adelante. Me siento un poco perdida porque ayer no ingresé a la clase, ¿va? Pero como ejemplo, no sé si está bien aplicado esta oración. I'm not attending the class. No sé si está bien aplicado. Sí está bien. I am not attending the class. ¿En qué momento yo puedo cambiarlo al ing? No comprendo. El verbo. Es que no entiendo por qué el verbo le agregamos al ing. Ah, porque como es como cuando usted dice, yo estoy comprando, es una acción en progresivo. Entonces tenemos que, para expresar eso en inglés, tenemos que agregar ing al verbo. I am attending, I am not attending. ¿Hay alguna regla en específica para aplicarlo? Pues únicamente pues, si usted quiere expresar. Solo por simple lógica lo puedo utilizar. Si usted quiere expresar el presente continuo, una acción que esté realizando ahorita o que va a realizar en un futuro próximo, le agrega ing al verbo. O sea que lo puedo aplicar a un plazo corto de. Exacto. Por ejemplo, okay. Una actividad que va a realizar mañana. Por ejemplo, vamos a suponer que usted va a viajar. Por ejemplo, el ejemplo de Mr. Mauricio dice que está viajando a Barcelona la siguiente semana. Okay, la expresión ahí es en un futuro cercano. Okay, I'm traveling to Barcelona. Ok, gracias, teacher. Con gusto. Ok, tenemos tres jugadores, tres players, Mr. Carlos, Miss Giovanni, Mr. Giovanni, Miss Andrea, Miss Raquel, and Miss Hayes. We have 5, 6 now. 7. Thank you.
Okay. We are 10. I think we can start the game right now. Done. Finish, mister. Yes, sir. Okay, got it. Okay, I think we finished, right? Okay, muy bien. Veamos los resultados. Okay. Muy bien. Okay, todos tienen... Okay, muy buenas notas. Vamos a repasar un poco. Excellent. Excellent, great. Vamos a, vamos a dar el top 3. Okay, top 3. Okay, sin embargo, de la posición 5 al 3 no es mucha la diferencia. Ok, tampoco de la posición del séptimo al tercero, únicamente es por velocidad. Pero los, el ranking 3, ok, es Miss Yancy Arazo, Miss Hazel, and the winner, Miss Rosa. Ok, she is the winner, Miss Rosa. Muy bien, felicidades. Vamos a repasar un poco. Congratulations. Congratulations, exactly. Vamos a repasar un poco las preguntas para ver en qué fallamos. Por ejemplo, dice, she is singing at school. Okay. Y creo que esa casi todos la contestaron bien. Que okay, solamente un estudiante se confundió quizás. La forma correcta es, ella está cantando en el colegio. Okay. She is singing at school.
El número dos también, solo dos estudiantes se equivocaron. They are dancing in the festival. Ellos están bailando en el festival. Okay. They are dancing. Bien. En la siguiente era de completar y era completa la siguiente oración. She. Aquí solamente un estudiante se equivocó. Yeah. She is watching. She is watching. No puede ser are porque are no, no va con el pronombre. No corresponde a she. Ok, vamos al número 4. Complete la oración. We. ¿Cómo sería ahí? We is or we are. We are eating pizza. La forma correcta es we are. Okay. Is no corresponde. Aquí solamente un estudiante se equivocó. En la siguiente es they are eating, right? Okay. They are eating. Esa era la forma correcta. They are eating. Okay, acá un estudiante puso they is. Creo que aquí hay que practicar el verb to be. En la número 6, what's he doing? The boy is drinking. Un estudiante puso the boy is drink. No se utiliza así. The boy are drinking. No es are porque no está en plural. Entonces la forma correcta es the boy is drinking water. Ok. Número 7. What's she doing? She is sleeping in the bed. Acá 4 estudiantes se equivocaron. Olvidaron el verb to be. Ok. El verb to be ahí les hizo falta. En la siguiente. They are reading. Están, eso significa leer. Y they are going significa ellos están yendo. Uh-huh. Acá 2 estudiantes pusieron que ellos estaban leyendo. Sin embargo, la oración es que ellos están yendo. They are going to school. Ok, número 9 es una pregunta. Si el pronombre es they, ¿cuál es el verb to be? El verb to be sería are. Are they. Exacto, entonces, are they sleeping? Ok. En la número 2, en esta donde puse are, aquí el verbo está mal escrito. Ok, en la número 10, He is drinking, él está tomando Coca-Cola. Ok, aquí todos contestaron bien, muy bien. Excelente. Ok, vamos a tener otra práctica, okay, para seguir mejorando. Okay, recuerde que a través de la práctica es como podemos mejorar las estructuras. Permítame un minuto mientras comparto el link. Acá está el link. Si me ayudan compartiéndolo, por favor, para que podamos practicar y que los compañeros puedan ingresar desde su móvil. Okay, we are six. Okay, faltan 3.
Ya me estoy conectando. Lo que pasa es que tengo lento el internet. Ok, excelente. No se preocupe. Sí, igual yo. No. ¿Alguien podría copiar el link al WhatsApp, por favor? Ahí ya lo colocaron. Gracias. Ok, muy bien. Ok, veo que ya finalizaron la mayoría. En esta práctica tuvimos un buen promedio. Ok, de efectividad. Excelente.
Ok, tenemos 6 estudiantes que tienen todas las respuestas correctas. Muy bien. Y también tenemos 3 estudiantes arriba del 7. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a revisar las preguntas. Ok, y tenemos la número 1 y dice, ay, acá está todo bien. Acá en la número 2, la incorrecta es, ah, ok, you are eating. You are eating, esa es la correcta. La segunda, we are reading. Ok, la tercera, they are working. She is sleeping. He is cooking the dinner. We are watching. They are studying. We are doing exercise. Samuel is drinking. Bien. Ok, y esa es la práctica de este día. Ok, ahora vamos a ir a, al manual. Ok, el manual. Y vamos a ir a la página 32. Estamos en la página. Ok, yes. Bueno. Yes. Acá hay una información donde cómo utilizar el presente simple, ok, el presente simple y el presente continuo. Y tenemos que utilizamos el presente simple para información general, ok, también para actividades de rutina. Por ejemplo, una actividad de rutina, I check my email every morning, reviso mi correo. He writes reports about meeting. Él escribe reportes acerca de las reuniones. She audits inventories. Okay, audita. Okay. Y la número 4, they arrange meetings. Como pueden darse cuenta, son rutinas, okay, o información general. ¿Cuándo vamos a utilizar el presente continuo? Bueno, el presente continuo se utiliza para actividades que están en progreso, okay, que se están realizando a la hora de hablar o también para un futuro cercano. Por ejemplo, I am planning a video conference. I am planning a video conference. They are getting the documents ready. She is editing the information. The secretary is making a phone call. Okay. Recapitulemos. El presente simple es para actividades de rutina o para una información general. Y el presente continuo es para una acción que estamos realizando ahorita mismo o para un futuro muy, muy cercano. Ok. Ahora el manual nos propone realizar estas 6 oraciones. Ok, 100, bueno, son 5 porque la número 1 ya está realizada. Que la hagamos utilizando el presente continuo. Después, en el ejercicio 2, en el literal B, vamos a escribir actividades que usted usualmente hace on Monday. Ya sabemos cómo utilizar los adverbios de frecuencia y también cómo expresar rutinas. Así que vamos a hacer las 6 oraciones, okay, en el presente continuo y el ejercicio B para ir avanzando con ambos ejercicios. Okay, vamos a realizar esta actividad en tríos, okay, o parejas. Y acá vamos. Si existe alguna duda, puede cliquear en el botón Ask for Help. Este botón envía un mensaje. Donde usted solicita ayuda de manera urgente.
no le aparece el mensaje, Miss. Okay. Y la tres sería he's taking care of everything. Es correcto. He's taking care, ¿verdad? Care. Yes. Taking care of everything. Aunque en la primera está print out y luego no dice is printing out. Esa es mi duda con esa palabra. Quiero ver is printing out. Si leemos la oración, concuerda bien con. Thomas, print. ¿Qué es print? No entiendo eso. Print. Ajá. Print sería como imprimir. Print. Ok. Correcto. Print out. Ajá, imprimir sería. Entonces sería Tomás está imprimiendo el contrato. El contrato, ajá. Okay. Entonces, La número cuatro sería I am paying. I am paying. Así quedaría, ¿verdad? Pay.
paying attention to the instructions. To the instruction. Instructions. Okay. Número cinco. Número cinco sería. She is preparing. She is preparing, ¿verdad? Sí. The briefing. Brief. Briefing. ¿Qué significa briefing? Brief. Quiero ver. Preparing. Instrucciones, dice. Instrucciones. Instrucciones, cabrón. Ella está preparando las instrucciones. Preparing the briefing, sería. Preparing. Correcto. Y la seis sería they are sending the product to the warehouse. Sending the product of warehouse. To the warehouse. Depósitos, where? Ajá. Warehouse. Warehouse. Así sería, ¿verdad? They are sending the product to the warehouse. Ajá. Sí. Okay. Solo ese dijo quisiéramos. No, el de abajo también. Y la parte B. La B dice write the boxes, the activities, usually in the Take care. Number three is he is taking care of everything. He's taking care. Yes. Mm-hmm. Taking care. Taking care. Okay. Okay. Carlos, si nos puede enviar tu actividad que realizas todos los lunes, porfa. ¿Cuál es su actividad? Bien, la mía es every Monday morning I have a meeting by my bus. No,
¿Cómo se pronuncia jefe, teacher? Bus. Bus. Con A. Bus. Uh-huh. Bus. No se escucha como bus. Bus. No, ese es my bus. Una S larga. Bus. My bus. Más pronunciada. Uh-huh. Una, como una O cerradita. Bus. Ah, ok. My bus. Uh-huh. Exactly. Se las voy a escribir en el chat para que copien mi oración. Que se les haga más fácil. Cállate, que me están oyendo. Ok, la mía sería, ay, corríjame, teacher. I am meeting the Monday in the morning. I am what? Perdón. Meeting. The Monday in the morning. On Monday. Ok. Pero ahí sería, estoy teniendo una reunión, sería. Ah, ok. I am having a meeting. Y eso está correcto. Sí. I am having a meeting. A meeting. On Monday. On Monday. In the morning. On Monday in the morning. Ok. Bueno, yo le voy a poner I call clients in the morning, que es lo primero que hago, ¿verdad? Levantar. Teacher, queríamos consultarle y por eso lo llamamos. En el literal B, las actividades de las cajas, ¿sería en esta misma sala de las tres personas o sería una aparte de después? No, es que acá ahorita. Ah, vaya. Sí, porque ya empezamos. Muy bien. Dijo que teníamos que utilizar los... Y esto sería un t-shirt con continuous. Ajá. Puede utilizar el presente simple porque es una rutina. Sí, o sea, si yo escribo rutina, I call clients in the morning, está bien, ¿verdad? Sí, porque es una rutina que usted realiza todos los lunes. Y tampoco, y no lo está realizando ahorita. Uh-huh. Una pregunta, ¿cómo dijo que se decía compañeros? De trabajo. Partners. Partners. Compañero de trabajo es co-worker. 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 ¿Sí? Worker. Worker. Gracias. Thank you.
Hello, finish. Yes, finish. Good, thank you. Hello, I said finish. Sí. 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 Terminamos, teacher. We finish, teacher. Ok, veamos cómo quedaron las oraciones. Ok. En la número 2, Cheryl. Is meeting. Cheryl is meeting with the boss right now. Excellent. Cheryl is meeting with the boss right now. Muy bien. En la número 3. Sería He is taking care of everything. He is taking care of everything. Muy bien. En el número 4. I am paying attention to the instructions. Excellent. I am paying attention to the instructions. Again. En la número 5, She is preparing the briefing. She is preparing the briefing. Excellent. In the number 6, they are sending the product to the warehouse. Excellent. They are sending the product to the warehouse.
Excelente, muy bien. Vamos con las actividades que usted regularmente hace los días lunes, Monday morning. Ok, ¿qué tal, Mr. Roberto, si nos ayuda? Ok, eran cuatro, ¿verdad? Yo hicimos las cuatro con los compañeros. Ok. Vaya, la primera es, I always check my email. I always check my email, perfect. Ok, I often have a meeting with my work group. Excellent. Ok, I usually have breakfast with my co-workers. Excellent. Okay. Sometimes I provide technical support to clients. Excellent. Muy bien. Okay. Technical support. Excellent. Okay. Muy bien. Excelente. Muy bien, Mr. Mauricio, ¿cómo quedó el ejercicio B? El del B. I check my emails. I clean my desk. I check all the customer clients. No lo cree. Perdón, I check all the customer paper clients. ¿Cómo sería? En el cuarto me quedé, era solo hice tres. No alcancé a terminar el cuarto. Ok, no se preocupe. ¿Qué tal, Miss Andrea Margarita? No se muevan, pendejos. Ok, sería I call clients in the morning. Excellent. I have a meeting at 8 a.m. I send, ¿cómo se dice? ¿Mensajes? Message. I send message to my co-worker. Mm-hmm. I organize a meeting in the afternoon. Excellent. Muy bien. You organize meeting in the afternoon. Okay, good. Anyone else? ¿Otro voluntario? ¿Qué tal, Mr. Giovanni? I always make coffee delivery. Mm-hmm. I always have meeting with my boss. Perfect. I usually visit clients and I sometimes bring coffee. Drink coffee, excellent. Very good. Muy bien. ¿Tenemos algún voluntario? Tengo algunas acá. Adelante. I always drink coffee at work in the morning. Okay. I rarely drive my car at work. I rarely call it to clients. Excellent. To clients. Only that? Teacher, I. Okay, go ahead. I am having a meeting on Monday in the morning. I am doing coaching every Monday in the morning. El de la compañera, every Monday morning, I have a meeting with my boss. Okay, with your boss. Excellent, muy bien. Okay, muchas gracias por su participación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es practicar dos estructuras gramaticales. Mismo tiempo. Vamos a estudiar, a repasar el presente simple y el presente continuo. Recuerde que en el presente simple aplicamos las reglas donde tiene que agregar S o S al verbo, don't and does en sus formas negativas,
Y en el presente continuo son acciones que se realizan en el momento. Ok, y utilizamos, por ejemplo, el verb to be más el verbo en su forma continua. Ok, así que vamos a repasar esa estructura. Ok, para poder ir practicando las dos al mismo tiempo. Presente simple y presente continuo. Me indican si pueden ver el link. ¿Pueden ver el link? Yes, ok. Yes. Bueno, muy bien. Vamos a practicar, ok. En esta tiene al lado izquierdo está el presente simple y al lado derecho está el presente continuo. También agregar que en la parte superior está un poco de la explicación del presente simple, también del presente continuo. Okay, here we go. We're going to practice. If you have any question, let me know, please. Sería I listen, ¿verdad? En el segundo sería I am listening to music now. Y le agregamos el ing al verbo. Ajá. I am listening sería, ¿verdad? Ajá. Me recibe ya toda empoderada, guapísima, pues, listening. Y aquí sería listening, ¿verdad? Ajá, listening. Ajá. Listening, ajá. Listening to music now, ¿verdad? Ajá. Entonces solo le agregaríamos el I'm listening, ¿verdad?
En el segundo, sí, en el present continuo, sí. Y en el presente el listening, simple, solo es el verbo. Simple, solo sería I listen to music every day, ¿verdad? Sí. Ok. Y aquí en la 2 sería you watch. Watch sería siempre. Así como está ahí en el en paréntesis, TV at night. You watch. En la segunda sería you are, sí, es cierto. Acordémonos que siempre va a llevar esa, después del sujeto va a ir el verbo to be. Ajá, ok. Y le agregamos al verbo ing. ING, ¿verdad? Ajá. Ajá, vaya. En la tercera, como es tercera persona, el verbo le vamos a agregar S. Nevers. No, say uses. ¿Cómo? Uses. Ah, sí. Ajá. Yo también me fui chuco, pensé que era never. Ajá, yo también. He never uses the cell phone in class. Solo que ahí no me acuerdo de las reglas, compañero. Yo no creo sé que solo si la S se le agregaría. Solo la S va. Sí, sí. No sé qué dice la compañera ahí, Rosa. Hola, buenas noches. Hola. ¿Me sí, te escuchamos. No, no, yo creo que sería solo he never used. Y en la, no, y pero en... no le tienen que agregar el is. La S, ¿verdad? No, pero eso sería no, en el presente continuo. Y sería no, en el presente arriba. Fíjese en el ejemplo que dice she eats pizza every Friday. Entonces a eats le ha agregado la S, si se fija. Entonces igual aquí en use tenemos que agregarle S. Pero lo que no recuerdo si sí, la regla. Ajá, presente simple. No, pero en el presente simple no se le agrega. Solo ¿cómo sería no? En... porque es tercera persona, compañero. Ah, ok. Uh-huh. Entonces sería, he never uses the cell phone in class. Correcto. Y en el presente continuo sería, he is using. Using, sí, me confundo. El ING, ¿verdad? Using. Ajá, el ING. In class, in the moment. In this moment. Ajá. Vaya, la 4 sería, she sometimes plays. La S, ¿verdad? Plays. Aunque esas reglas no me recuerdo muy bien. Las que terminaban en Y. Solo se le agrega eso. No me recuerdo, fíjese. Espérenme, déjenme buscar. Se lo encuentro por acá. Se le agrega la A a los verbos S o S o S cuando utilizamos he, she, no es esto. No la encuentro, compañero. Bueno, si quieren solo agreguemosle ese a ver si el que nos corrija. Entonces sería la 4 en presente simple plays. She sometimes plays. Writing now. Correcto. Ajá, cabal. Vaya, la 6 always weird. Nosotros sería en estado natural porque así se mantiene. Ajá. Exacto. We always wear the school uniform. Sí. La otra sería we are wearing. We are wearing the school uniform right now.
school uniform right now. La Número otra sería siete. Se mantiene también, visit. You visit. You visit the museum once a month. Se mantiene, ¿verdad? You visit. You visit. El otro sería you are visiting. Sí, está bien. Visiting. Tú estás visitando el museo en este momento. Visiting. Aquí está el teacher, ¿va? Sí, creo que sí. Preguntemos. Estoy viendo ahorita. Sí. Saying... Pero, bueno. ¿Cuál, Miss? Teacher. La número tres. La número tres. A tres. Del. Es using. He use, donde el verbo es use. Ah, iba a eliminar la E y va a agregar ING. Using. Se elimina la E. Sí. Se elimina la E. Sí, así es. Queda using. Okay. Using. Sí, porque no pueden quedar las dos vocales juntas. Ah, okay. Entonces se elimina la E y agregamos ING. Vaya, mire, y en la 7 está bien visiting. Así es. Visiting. Es una consonante. Ah, ok. Gracias. Gracias. They se mantiene en la 8 también. They read a new book every week. Ellos un nuevo libro cada semana. Y aquí sería they are, ¿verdad? En la 8. Reading. Veamos. Sí, se mantiene. Van en la número 8. Sí. 8. Se mantiene. They are reading. Ajá. We la are. 8 they are reading. Reading. Ok. La 9 es does. They are. Sí. Reading. Habla de ella, ¿verdad? She does. Emma, la 9. Número 9. Sí. Emma always y la otra sería Emma is doing Emma the is homework doing. Now doing la 10 es Edward usually. Have, ahí sería how is. Have lunch. Lunch sería has. Correcto. Has. Ahí es has porque es tercera persona. Correcto. Y Edward is. Edward is. Having. Having. Is having lunch at the. Google right now. ¿Sí? My friend sometimes. Si habla de my friends, es de. Sería él. My friend. My friend. Ride. 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 Ride a bike in the park. Y sería my friends are my friend riding. Is my ¿verdad? Friend is reading. Reading. Sería cambia el... también la E, creo. Sí, porque es otra vocal. Por el ING. Ajá. Is reading. Número 12. My friends reading, often. My women have a dinner. My ahí sería has often, también. My friends often has. ¿Sí? Has. O has. Has porque. Ah, no, perdón, está en plural. Ajá, mis amigos. My friends often
Sí, entonces digamos que se mantiene porque son ellos. How? Ahí estoy. Son ellos. Sería they. Sí, es que solo está en plural. Sí, porque está en plural. Son varios. No sé, sí. Bueno. Pero como dice ellos, sería they, entonces sí, sería my friend how. Ajá, es como they, ¿verdad? Ah, pues entonces ajá. How. How, sí, correcto. Tienes razón. Y en la 12. My friends are. Y aquí vamos a colocar. Sí. Aquí vamos they a colocar. Are. Have dinner o solo have. Having, creo. Having. Having no, dinner. En la 12, present. The present. Present the have. Have, nada más. Se mantiene porque son ellos. No, no, es no. Es que no, sí, es como que no, era no, they. Mi pregunta es, sí. Ah, la palabra completa, have dinner. Ajá. No, ¿verdad? Que hicieron algún error porque... Pues la pregunta es porque está dentro del paréntesis. Ajá, yo también pienso. Agregarla completa. Pongámosle. Have dinner. Vamos a pongámosle. Okay. Y en la otra sería I are having dinner, ¿verdad? My friends are having dinner at McDonald's. Are having having están dinner. Are having dinner. Uh-huh. La número 13, John y Brenda, Harley. Creo que se mantiene porque habla de ellos. Ajá. Sí, porque es John y Brenda. Pero fíjate que bien rara esa oración. John y Brenda, Harley, Everett, do Jim. Sí, se mantiene. Haciendo. No, pues sí, pero bien raro se pronuncia. Y en la otra sería John and Brenda, doing. Doing. Uh-huh. Doing Jim now. Pero ahí el to be. Porque está hablando de ellos. Entonces se mantiene ing. Sí, es que no, este pero el to be sería er. With. Ah, sí, es cierto. Er sería, ¿verdad? Sí. Are doing. Sí. La número 14. My mom never. En serio, sería la 13. Are doing. Sí, ¿verdad? Sí, porque es como they are. Ajá. They ¿en are cuál? ¿En la 13? Are doing. Sí, está bien. Uh-huh. Le dice my mom 14, never. My mom never. Con cooks. La S. Ajá. Sin la S. Con la S. Cooks, sí, porque habla de ella, de she. Y sobre my mom is cooking, ¿verdad? Sí. Right now. Right. My mom is cooking. ¿Cuántas son? 15. Ya una nos falta nada más. Sería my dad is wash. Está hablando de... Yo no oí bien. Poco, pero honesto, algo así era. Sí, o en serio. Y afligido que me saqué 7. No, hombre, imagínate. Por estar aquí peleando vos. No peleemos. No, tranquila, esta bicha. Como dijo el don Ramón. La venganza nunca es buena. Cabal. Estar peleando aquí vos con mi hermana.
Me cae mal que me estén hablando cuando estoy en clase porque no oigo bien. Mire que en estos días yo fui a sacarlo de la licencia. Ah. Y hacen el psicológico a uno. Ahí por ahí dale, salen esas preguntas, se hacen unas preguntas parecidas. ¿La licencia de la liviana o la de moto? No, liviana, yo la moto les tengo miedo. Ah, la liviana. Son muy peligrosas. Sí, sí. Fíjate que mi hermano tuvo un accidente aquí en la calle La Bernal y él pasó 2 años en recuperación, pero ha quedado así súper mal, súper, súper mal. Ahí está que sí, lo van a volver a operar la rodilla porque no quedó bien. Hoy para el 25 de agosto lo van a volver a operar. Porque eso de moto es horrible. Sí, la verdad. Ajá. Acá donde yo vivo tal vez no es tanto problema porque pues, acá lo que pasa es que allá es carretera digamos, abierta. Allá es carretera no, abierta. Y es ciudad pequeña, digamos, aquí uno no está corriendo. Sí, acá en el mero San Salvador es demasiado automóvil. No, pero es que en San Salvador uno de repente puede correr. Y hay muchos carros. Dependiendo. Pero dependiendo la hora, porque en horas pico obviamente no se puede. Bueno, eso sí va, pero usted sí va tipo 11, tipo 12, una vez que está algo cargado de carro, pero cuando están corriendo, van a 60, 70. Sí, sí, porque bueno, fíjate, aquí fin de semana, por ahí... Hello guys, okay. ¿Finalizaron el ejercicio? Yes, teacher. Okay, muy bien. ¿Cómo estuvo la nota? 2, teacher. Oh, really? Okay. Yo escuché aquí a alguien que he tenido 10. 9, me saqué. Yo tuve 10, pero la última me puse washing con C y me la valió mala. Era con S. Con S, washing. Fíjese, teacher, que yo, a mí me salió 10 de 10, pero me apareció un fallo en la número 3, que dice, sí, pero fue mi error también, porque al use le puse EI y le tendría que haber quitado la E y poner la ING. Entonces, la número 3. Sí, es. Ajá, en presente continuo. Using, así. Ajá, fue error de escritura, creo yo. Bien, no problem, pero buena nota. Okay. Sí. Gracias a Dios. Ok, ¿alguien más o alguna duda con respecto al ejercicio? En el verbo write, cuando es el presente continuo, tuvimos una duda si se le quitaba la E y sería writing. ¿Qué número es, mister? Permítame. De acuerdo. ¿En la 11? Sí, ese. Ah, ese sí. Es. Si termina en E, usualmente quitamos las vocales. Okay. Por ejemplo, writing. Ok, no pueden quedar las dos vocales juntas. Que otra que les haya causado problema.
Ok, bueno, entonces regresamos al manual. Ok, regresamos al manual. Y vamos a ir a la página 31, page 31. Ok, y acá tenemos una conversación donde está aplicado el presente continuo. Ok, tenemos a Ryan y a Raúl. Y dice, good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, one more time. Okay, good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference with a meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. ¿Preguntas con la pronunciación o el significado de alguna palabra? The pronunciation or the meaning. What is the meeting? Getting. Getting. Está como que está llegando, se está alistando. Esas dos palabras. Getting ready. Tiene que ir junto para significar eso. De lo contrario, get puede tener varios significados. Pero acá, getting ready es como que ya estoy alistando. Ya casi estoy por finalizar. Getting ready. Ok, thank you. Yo le quería preguntar una duda, teacher. La hora, por ejemplo, donde dice I usually arrive at 6. Okay. 30. 30 a.m. A.m., exactly. Okay. 7 or 7:30. Okay. 30. Thank you. 30. Ahí donde dice, my first activity is to pick up the letters. ¿Qué significa ese pick up? Pick up. And pick up. ¿Sabes? La última línea. Recoger. Pick up. Recoger las cartas. Exacto. Ok. Pick up the letters. Another one.
Ok. Podemos, vamos a practicar. Ok, nuevamente. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. ¿No es más? Okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with a new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up letters. Okay, here we have. Vamos a practicar la lectura y también vamos a aprovechar que estamos en grupo para poder contestar estas preguntas que están en el ejercicio 3. Por ejemplo, ¿quién llega temprano al lugar de trabajo? Aquí en este contexto, get es llegar, ¿ok? Aquí ya cambia de significado. Get acá significa llegar. Get, ¿quién llega más temprano al lugar de trabajo? Who gets earlier at the workplace? El número 2, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? ¿Cuál es el tema que Raúl y su equipo de trabajo están discutiendo en la conferencia? Ok, no sé si existe alguna pregunta. Ok. Here we go.
Sería página 32. The conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. Ahora empiezo yo. 7:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. The letters, correct. Okay. Si quiere, soy Ryan, yo ahora y usted Raúl. Okay. Dele, dele. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Espérame que se me perdió. Okay. Deme un momentito. Ya voy. Okay, good afternoon, Ryan. Ya dijo, ¿verdad, usted? Ya inició. Comencemos. Okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing you do? I usually arrive at 7:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. Quizás una vez más lo pronunciamos y luego hacemos la... Y contestamos las preguntas. Okay. Okay. Vaya. Comienza usted ahora. Ajá, okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What is the first thing you do? I usually arrive at 7:30 a.m. and the first thing I do
is to check my emails. And you? Well, I arrive at 7. Y Ryan llega a las 7 o 7 y media. 7, ajá. Depende del tráfico. Del tráfico, ajá. Sí. Profesor. Dígame, mister. Aquí en las preguntas, ¿tenemos que responder con una oración larga o solo así simple? En el ejercicio 3, ¿me dice usted? Sí, sí. Para practicar, yo les aconsejo que lo hagan como completa la. Por ejemplo, aquí va, entonces, va a practicar la tercera persona, por ejemplo, at the workplace. Digamos que es Ryan, por ejemplo. Ryan gets early at the workplace. O Raúl gets early at the workplace. Sí, algo así estábamos sugiriendo que hiciéramos la oración larga. Y en la segunda, el tópico sería que está planeando una videoconferencia, aunque no tenga un tema. En la dos es, ¿cuál es el tema de Raúl y su equipo de trabajo que están discutiendo en la conferencia? Eso sería planning. Planning. Ahí sería... ¿Por qué no dice? Perdón, ¿qué están discutiendo en la conferencia? Ajá. ¿Qué están discutiendo? ¿Qué están dando a conocer? Discussing. Ok. Conference with the new team. Pero eso es lo que yo no entiendo, que cuál sería el tópico ahí en el... Solo que se me olvidó, el teacher dijo, pero are getting ready, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué significaba? Se están preparando. Preparando. Entonces sería they are getting ready. Rosa, así es. ¿Mande? Así es. They are getting ready. Permítame, ahorita estoy. Que acá lo que están discutiendo es, según veo acá, sobre el nuevo grupo, dice. Con el nuevo grupo en San Salvador. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Yo creo que sí, ¿verdad? Sería. Es que lo que le decía yo a él, que no hay un tema, creo. Bueno, pongamos eso, que they are getting ready for the conference in the meeting room. Creería yo que es así, pero no sé usted si tiene otra respuesta. They are getting ready. Permítame. Vamos a ver. Conference. Sí, eso es lo que entiendo también. Lo que pueden decir es que estaban planeando la videoconferencia. Sí. Estaría bien decir they are getting ready for the conference. Exactly. In the meeting room. Mm-hmm. Exactly. Okay. Correct. Thank you. No quería salir. Teacher. What's up? I have a question. In the number 2 say, what is the topic Raul and his team are discussing in the conference? I guess, I'm not sure, but I guess they are planning a video conference.
Solo planning. Sería entonces planear. Exactly, because he doesn't mention, he doesn't mention the topic. No menciona el tema. Yo más lo había entendido por aquello de que cuál era la el tema de su conferencia. Uh-huh. Sí, pero no lo menciona, así que pongamos getting ready, que se están preparando. Ah, por eso ahí lo llamé, porque lo busqué y solo era eso, que tratan de que lo están planeando, pero no dicen qué planea. No dice, exacto. Okay, teacher. Thank you. Nos comió el tiempo, ya casi finalizamos. No vamos a poder presentar. Imagínese. Como si nada, ¿verdad, mister? Sí. Ok, good. Bueno, lastimosamente no nos alcanzó el tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo para que pasen todos a con la lectura. Okay. Pero así que lo vamos a dejar para la siguiente clase, para el lunes, primero Dios, si amanecemos vivo, decir la lectura y también las dos preguntas. Así que vamos a tomar la asistencia. Ok, de este día hemos practicado el pasado continuo con el presente simple también. Así que, Mr. Alejandro, Allison. Present, teacher. Thank you, Miss. Andrea Margarita. Present, teacher. Thank you, Miss. Carlos Alexander. Claudia Noemí. Present, teacher. Thank you. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Edwin Giovanni. Present. Hazel Elizabeth. Present. Thank you, Miss. Idalia Elizabeth Dueñas. Idalia Elizabeth. Okay. Carla Vanessa. Present. Carla Vanessa. Thank you. Marina Elizabeth. Marina Elizabeth, Mauricio Emilio. Oscar, present, teacher. Thank you. Oscar Alberto. Paola Nereida. Roberto Antonio. Present, teacher. Fíjese que yo me conecté un poco tarde, teacher. Ay, okay, no se preocupen. Okay, good night. Good night. Teacher, Yancy Guadalupe. Una interrupción. Me parece que Carlos tenía malo el micrófono y ahí le escribió en el chat. Ah, sí, aquí lo estoy leyendo. Muchas gracias. Present, Douglas teacher. Stanley. Muchas gracias, Miss Jensen. Rosa del Carmen. Present, teacher. Good. Bueno, este día nos despedimos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y recordarles, ¿verdad? Las actividades de la plataforma para poder ir ingresando sus promedios. Así que nos vemos, Dios mediante, el día lunes. ¿Ok? Good night. Good night. Take care. Good night. Thank you. Good night. Good night. Thank you. Good night.